y da comienzo el encuentro. El balón es suyo. Balón para el rival. Y recoge bien el pase largo. El pase no llega a buen puerto. Fuera otra vez. Será otro saque. Pega fuerte hacia adelante. Vaya balón. Recibe en la frontal. No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente. Están manteniendo bien la posesión. Cuidado que ahí la pueden montar. ¡Ay, ay, ay! ¡Será penalti! El árbitro pita penalti. Se lanzará desde el punto fatídico. Asumió la responsabilidad de tirar desde los 11 metros. Pero vamos a ver. ¡Una fantástica definición para una jugada sublime! Buen penalti. Sabía lo que quería hacer y no le falló la ejecución. Y el balón acaba interceptado. Se la da de nuevo. Nueva suerte. El portero lo tenía claro. Esa se iba a la derecha. Si hubiera entrado ahora mismo, todo el estadio lo estaría jaleando. Tendrá que esperar otra ocasión. ¡Estás en la línea de gol! El portero despeja. Sería el defensor. Tiene otra oportunidad desde ahí. Recupera la posesión. Estás en el área. Evitan el peligro y el balón se va fuera. Debe colgar el balón al área. Desde ahí pueden llegar arriba. Tienen todavía el balón. Buena ofensiva. De nuevo tienen otra oportunidad. Gran corte y se lanza al ataque. Tienes que avanzar. ¡Acertó! ¡Gol! Ha mantenido la calma y ha puesto el balón lejos del guardameta. En ese gol la combinación entre los dos salió perfecta, ¿eh? Su carrera estuvo en perfecta sintonía con el pase que recibió. Una vez que llegó a la pelota, solo tuvo que meterla ya.
y retrasa de nuevo hacia el portero. Aguantan bien la posesión de la pelota. A duras penas consiguió despejar. El corte del balón alejó el peligro. Puede buscar un compañero dentro del área. Esta es en la línea de gol. Le queda franca la pelota. La ha sacado a las mil maravillas. Córner. Tenía el disparo en la cabeza desde que recibió la pelota. Ha hecho bien el intercambio. ...30 minutos de partido en la primera parte. Guardan bien el balón. El largo hacia adelante. No se ha podido marchar. ¿No ves la puerta? Por encima del larguero, el portero feliz. Era una buena ocasión, pero no han tenido suerte. Una gran intervención y alejan el peligro. Según el árbitro, le quitó la pelota. Bien, bien defendido. Ahí sabes que no se puede jugar. Y así se hace con el balón. No se ha podido marchar. Para el árbitro no ha sido falta. El juego continúa. Tienes que avanzar. Taponado el defensa. Han recuperado el balón. Dispara desde lejos. Buena intención.
intentona, pero sin mucha precisión en el tiro. Nadie esperaba que chutara desde tan lejos. Si llega a apuntar mejor. De los primeros 45 minutos. No están usando todo el espacio que tienen disponible, ¿eh? Quizá necesiten a alguien nuevo en el mediocampo que pueda enviar con más frecuencia el balón a los extremos. Luego solo tuvo que correr a por esa pelota y batir al portero. El público comienza a impacientarse. No están contentos con la falta de garra, de entrega de su equipo. No va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Busca algún espacio abierto. Pierde la posesión. Anda, que se ha complicado. Ahí va esa sandía. Desde ahí es el sitio para poner un centro.
¡Vaya pifia! ¡Como para esconderse! A veces un jugador tiene la sensación de que le han movido la portería. Y yo a veces que pienso que es verdad y todo, fíjate. Balón largo buscando amplitud. Buen trabajo para hacerse con la posesión. Puede buscar a un compañero dentro del área. ¡Vuela en plancha! ¡Le va a pegar! Buen intento, aunque sin puntería. La ha enganchado según le venía, pero le ha faltado suerte. Hemos consumido ya la primera hora de partido. No llega el balón. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí, no. Posición muy peligrosa, desde ahí se puede hacer daño. Ha sido derribado por esa dura entrada, no se puede reincorporar, hay que atenderlo. ¿Tirará a puerta desde ahí? ¡Estás en el área! ¡Arriba! Pero el que no compra el boleto no gana la lotería. Si hubiera entrado ahora mismo, todo el estadio lo estaría jaleando. Tendría que esperar otra ocasión. Hacia el área. Patada a seguir. Y el balón acaba interceptado.
señor. Calculó mal y lógicamente se le marchó fuera. Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero no sé qué ha hecho, ha sido una ocasión clarísima. Se ha descuidado. Ganan la posesión. La mete por detrás de la defensa. Entra desde ahí. La idea era buena, pero el disparo defectuoso. Mira, cuando uno tira desde ahí, le puede salir a la escuadra fuera del estadio. La verdad es que esta vez no ha encontrado la portería. Al tirar, pero el resultado no ha sido bueno. La retrasa el portero. Así es como se consiguen las cosas, sin tener que recurrir al juego sucio. Aguantan bien la pelota. Desde ahí es el sitio para poner un centro. De cabeza. Levantó el exceso. Un remate de cabeza de muy cerca, Carlos. Yo creo que bien, pues se va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera. Puede buscar a un compañero dentro del área. Hacia adelante. Todavía tiene la posesión. Ahí está el final. Terminó el partido. Aunque han salido derrotados, solo se trataba de un mero trámite. La ventaja en el partido de ida fue suficiente. Han jugado bien, la verdad, han creído en sus posibilidades y han obtenido la victoria como premio. Y terminamos por hoy. Muchas gracias, Julio Maldonado Maldini, por estar hoy con nosotros.